Estamos aquí en la cocina de el carnerito de Hidalgo. Es Tulancingo, porque llevamos 2 días aquí en Tulancingo. Estamos visitando las comunidades indígenas de esta región. Estuvimos ayer en Tenango de Doria, que pertenece a Hidalgo, y también en Pahuatlán, Puebla. Y hoy vamos a Guayacocotla, Veracruz, y terminamos ya de regreso en Texcoco. Y pasamos al carnerito porque no quiero herir susceptibilidades, no quiero generar celos, sentimientos, pero esta es de las mejores barbacoas de México. La recomiendo, es una barbacoa exquisita de toda la familia que trabaja en este restaurante, en esta fonda. La familia Ortiz Olvera y Ortiz Arroyo. ¿Tú no quieres decir algo? No, pues es un placer contar con una personalidad como usted, señor presidente. Pues enhorabuena, muchas felicidades, y le agradezco de todo corazón el que nos visite, ya que no cualquier negocio cuenta con ese gusto de contar con su presencia, señor presidente. Sabe sí. Que esta es su casa, sabe que es bienvenido el día que usted guste. Estamos a sus órdenes. Sí, de verdad. Es suculenta esta barbacoa. Y traje aquí a Jesús, que me está ayudando. Este fin de semana vino a la gira, y como se está portando bien, está aplicándose, trabajando, ayudándome a recoger los escritos, a ordenar las peticiones que me hace la gente, y se está portando al 100, por eso se ganó también esta comida, esta barbacoa. ¿Te gustó? Sí, muchísimo. ¿Eh? Está muy buena. Sí, ¿qué dijiste? Está muy buena. Ah, bueno, eso es. Bueno, un saludo y felicidades a todas y a todos. Muchísimas gracias, señor presidente. Estamos en Tulancingo desayunando esta rica barbacoa. Este lugar se llama El Carnerito. Es una barbacoa exquisita, de lo mejor de México. Yo conozco todos los sitios donde venden barbacoa, bueno, casi todos. Y esta, como se dice coloquialmente, rifa. No quiero herir susceptibilidades, pero es muy buena. Y aquí hemos estado desde el viernes. Aquí hemos estado descansando en Tulancingo, y de aquí salimos a visitar las comunidades. Ayer estuvimos en Tenango de Doria, que pertenece a Hidalgo, y en Pahuatlán de Puebla, y hoy vamos a Guayacocotla, Veracruz, y terminamos en Texcoco, ya de regreso del Estado de México. Y estoy desayunando para salir a Guayacocotla hoy domingo, y al mismo tiempo estoy agasajando con esta barbacoa a Jesús, que vino a ayudarme este fin de semana y se ha portado muy bien, y por eso lo invité. Desde luego, no hay que abusar mucho con la carne, con estas comidas tan ricas, suculentas. Hay que pensar también en las verduras, hay que pensar en el frijol, hay que pensar en la alimentación tan extraordinaria que se obtiene con las comidas derivadas del maíz. Sin maíz no hay país. Esa es la planta sagrada que se da en todos lados, que se da en el frío, en el calor, en la costa, en la sierra, y que es un alimento de primer orden. Y no hay que abusar mucho también de las carnes. Yo creo que tenemos que tener cada vez una mejor alimentación,
y hacer deporte, trabajar, movernos, no quedarnos mucho tiempo en la inmovilidad. Bueno, pues, ya platicamos un rato, yo les deseo que les vaya muy bien este domingo y todo este año 2020, estamos iniciando el nuevo año y buen provecho, porque sé que van a desayunar o están desayunando.